Mañana 17 minutos y es así, en algunos lugares de nuestra provincia, en algunos parajes, en algunas escuelas rurales, vuelve la presencialidad, vuelven a reencontrarse los chicos con los docentes, los chicos, ese encuentro maravilloso vuelve a darse en nuestra provincia y ahí está el Chueco, está en la escuela número 28. Chueco, una vez más, todo tuyo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Aquí está la directora Mercedes Nieto atendiendo a los medios de comunicación, están nuestros compañeros de Canal 13 Patito también Marone. Aquí. Buenos días a todos. Estoy feliz, orgullosa, contenta de volver después de 6 meses de cuarentena, volver a este informe presencial, es algo histórico. Lo más histórico, o sea, lo que más me siento feliz, me hace feliz el hecho de que son las se escribe una página distinta ahora y acompañar y ser yo, formar parte de esa historia yo, ¿cuántos chicos viven y por cuánto? La matrícula en esta escuela son 24 y los papás en forma voluntaria han decidido regresar 12. En este momento son 12. No van a venir los 12 por día, sino que se ha reducido la cantidad y el horario de clase, justamente porque son modificaciones que hemos realizado para que tengamos tranquilidad, cuidado, respetar todo el protocolo establecido aquí en la provincia. Nada será igual. Nada será igual, digo. Lo único distinto es que no va a haber recreo, no va a haber merienda, porque es para que no haya contacto con los alimentos. Y recreo justamente para evitar que los chicos se junten. Si ustedes observan, ¿podemos pasar? Si ustedes observan, cada rango está separado cada 2 metros. Lo mismo que dentro de la sala. Cuando el niño ingresa, le toma la temperatura y después se le coloca alcohol. También cada niño, y nosotros docentes, tenemos la máscara para protegernos, además del tapabocas. Si el niño no va a levantarse de ese lugar, a no ser que sea para ir al baño. Y otra cosa es el hecho de que va a haber un alcohol gel para que constantemente si ustedes me acompañan, les quiero mostrar el del baño y también toda la seguridad y el protocolo que tenemos ahí. Vamos ingresando al baño lentamente, fíjense que están separados, chicos, todos las aulas, pero fíjense esto, lo distinto que es, ¿eh? Bueno, ahí estamos en la escuela número 28, Cabildo Abierto, 22 de mayo, está el Chueco, bueno, mostrándonos obviamente todo. Chueco, sí, ya están... voy a tomar una declaración. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te llamas? Mateo. ¿Estás contento por volver a clases, Mate? Bien. ¿Vos cómo te llamas? Hola, ¿cómo te va? ¿Estás contenta por volver? ¿Viste qué lindas las cosas que te dieron, las máscaras y las cositas que te han dado? Bueno, está... ¿Tenías muchas ganas de volver a clases? Sí. Bueno, mi amor. Bueno, ¿cuántos años tenés? 10. ¿Y vos? 8. Pero muy bien. Bueno, ahí ven a los alumnos, ¿eh? Está otro, el primer Benja, que está listo. Hola, Benja. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí. ¿Estás contento por volver a clases? Sí. Fuiste el primero en llegar. Qué grande. Qué grande, Benja. Llegaste tempranito, te levantaste temprano. Sí, a las 7. ¿A las 7 te levantaste? ¡Qué crack que sos! ¿De qué equipo sos, Benja? ¿De qué equipo sos? De Boca, de Boca, decí Boca.
¡Qué grande! ¡Excelente, Benja, claro! No, yo soy de River, claro. Pero voy a mostrar los tips que ha dado el Ministerio de Educación aquí en este lugar. Obviamente no los vamos a tocar para resguardar la integridad de los equipamientos. Antes te gustaba hacer el ruido y tu papá te dice, Boca, está muy bien, tu papá es inteligente, decime de parte del sueco. De Paulo Emiliano. Bueno, fíjense, está toda la señalética, chicos, en el piso, distanciando cada sec. Para que, bueno, sea coincidente a lo que se necesita. Mire, muchísimas, muchísimas gracias. Un momento lindo. Más temprano nos decía el agradecimiento al Ministerio y al Gobierno de la Provincia, ¿no? Exactamente. Agradecer el acompañamiento que hemos tenido de ellos, no solo que nos han brindado todo el kit para protegernos y cuidar aquí en la escuela, sino que van a estar permanentemente llamándonos, preguntándonos cómo vamos, cómo seguimos. Eso da seguridad y da tranquilidad a los directores para este nuevo plan. Felicitaciones por este momento histórico, Dire. Gracias, señor. Muchísimas gracias. Gracias a usted. La directora Mercedes Nieto, ¿Sueco? Que, bueno, habló con nosotros. Sí, Pablo. Se nota la emoción en la Dire, en los chicos. Y este momento tan especial, lo hablamos esta mañana cuando hablamos con autoridades del Ministerio de Educación, y que decían, principalmente las escuelas rurales, ¿no? En los parajes, en diferentes puntos, la escuela cumple una si bien la escuela es una familia, en estos lugares... es más importante, el lazo es más fuerte. Totalmente, vos sabés que los veía llegar caminando los chicos recién. Ustedes ven las imágenes de fondo, un caballo blanco, las sierras, un arroyo que pasa detrás de la escuela. Esto es para que vean y grafiquen dónde nos encontramos en este momento, para que ustedes puedan ver. Es de película, chicos, esta imagen, esta postal es de película. Miren lo que es el arroyo que cruza detrás de la escuela, ¿no? Viene enfrente de la escuela. Acá vienen los chicos a estudiar. Fíjense esta imagen tremenda que les estoy proveyendo, que nos provee en realidad la naturaleza puntana y el buen diseño de los sistemas educativos y tecnológicos de la mano, para que una escuela en este encuadre, fíjense, con la sierra de fondo, una escuela que pinta el paisaje de una manera distintiva y significativa. La directora, los empleados de esta entidad educativa han colocado globos en el exterior de la institución, del edificio educativo, hace que, Chueco, lógicamente uno sienta orgullo de estar en esta provincia. Chueco. Una panorámica para que ustedes vean dónde nos encontramos, para que ellos que están compartiendo con nosotros el streaming, vean cuál es el lugar donde se da clase, se educa a nuestros niños aquí en este lugar, que tiene la posibilidad de tener acceso de Internet 3.0 y de tener, por supuesto, también personal abnegado a la educación y también un gobierno comprometido con el avance de la educación en la provincia de San Luis. Excelente, Chueco, como siempre, excelente. Bueno, nada le falta a los chicos allí. Ya vimos cómo va a ser la metodología, cómo será ahora a disfrutar el día para estos jovencitos que bueno, vuelven a reencontrarse con algo tan lindo como es la escuela, como es la presencialidad en las escuelas. Chueco, te mandamos un abrazo grande. Nos encontramos en minutos de otro punto de la ciudad, de otro punto de San Luis, del Gran San Luis. Abrazo, chicos, un abrazo gigante. El Chueco, como siempre, desde la calle La Finur, siempre primero, en la escuela número 28, Cabildo Abierto, 22 de mayo, vuelve a clases y el Chueco está presente.